Sé que ayer no me despedí, pero es que cuando... Bueno, estuve de muy mala hostia, porque cuando acabé de montar el ordenador, todo con cuidado, todo tal, lo enchufé, funcionaba todo, pero me di cuenta que de la parte de atrás, de la placa base, tiene unos pines y hay como un conector del VRM, creo que se llama, y estaba partido. O sea, partido no estaba... Bueno, sí, estaba partido. Entonces ya pues me cabré, porque son cosas caras y pues me cabré, porque ya, aparte ya había acabado de montar todo el ordenador, todo listo, y entonces ya no pude más anoche. Esto es una odisea, porque vamos, no voy a tener el ordenador nunca. Voy a desmontarlo otra vez esta tarde, por completo, lo limpiaré todo bien. Lo meteré en la caja y miraré a ver si me lo cambian. Al no ser un fallo eléctrico, que es una pieza que está rota, pues a ver lo que deciden. Igual deciden no cambiármelo. Ya veremos. Yo ya no sé. No sé cuánto tardarán en revisarlo, no sé cuánto tardarán en hacerme el cambio, no sé nada. Así que, bueno, ahora por la mañana vamos a trabajar, comeremos que tengo la comida ya lista y a la tarde a desmontar el ordenador por completo. Vamos allá. Voy a terminar las 2 de trabajar y nada, en vez de ponerme a comer me he ido a Mercadona corriendo a buscar alcohol isopropílico porque para quitar las... dos de las piezas de la placa base, necesito alcohol isopropílico para quitar una pasta que lleva. En Mercadona eso no tenían, me han dicho que en farmacia me han pedido un papel del médico, tampoco. En ferretería se supone que también he ido a tres y tampoco tenían, así que lo he pedido por Amazon, me llegará mañana y nada. No lo puedo volver hasta que no consiga quitar esas dos piezas. De todas formas, voy ahora a quitar lo que pueda del ordenador y lo que no, pues ya mañana y pasado o mañana ya a la noche haré el justificante de devolución. A ver qué solución me dan. Nada, voy a desenchufar cosas del ordenador y luego ya comeré. Bueno, ya tengo ahí el ordenador totalmente desmontado, todo desenchufado y quitadas todas las cosas menos el disipador y la CPU, que es lo que va conectado a la placa base y me tiene que llegar la pasta térmica. Aquí tengo ya la caja preparada y bueno, hay un montón de cajas. Pero bueno, vamos a preparar la comida de momento. Pues no me entran muchas ganas de grabar, tenía mucha ilusión con el ordenador,
Y que además llega esa pieza rota y a ver ahora qué solución me dan. Espero que me la cambien y si me la cambian, pues bueno, más tiempo, volver a montarlo, usar Windows, drivers, etcétera, etcétera. Y no sé. Ya veremos hoy eso. La verdad que estoy un poco desanimado. Y nada. Y pues esta mañana he estado trabajando y esta tarde pues he estado ahí un rato mirando el móvil. Ahora voy a ir a comprar unas cosas que me faltan, unos guantes y tal. Y nada, vamos a ver. Os cuento ya esta noche para despedirme.